Tranquila, no te molestes. Es la primera vez que hacemos esto. Ah, ahora... Cierto, ahora que me acuerdo, Lucía me dijo que vendría hasta dentro de una semana de basureo. Uy, si no pasa hoy día, entonces nos vamos a llenar de moscas. ¿Tú crees? Porque mira toda la basura que hay y dentro de una semana, ¿cómo estaría? Hay que botar toda esa basura, huele feo. Ay, no sé nada. Por favor, hay que botarlo allá en el canchón. Allá hay que irlo a dejar, hija. Ay, lo boto más tarde. Pero no te vayas a olvidar, ¿ah? Ya. Jenny, Jenny, mira. ¿Esa no es Isabel? ¡Qué horror! ¿Cómo bota la basura ahí? Eso se va a podrir. No puedo creer que Isabel sea capaz de hacer esto. No sabe que está contaminando el medio ambiente. Ya eres bien pesada. Llamó a citar a mis padres y yo no he hecho nada. Ahora que me acuerdo, ¿sabes quién ha estado botando últimamente basura en el canchón? No, ¿quién ha sido? Es Isabel. ¿Isabel? Sí, estoy seguro que era ella. No, te habías equivocado. Chicos, disculpen, hola, los acabo de escuchar y... Sí, fui yo. Estoy avergonzada. Es que... me he dado cuenta de lo que he hecho. Boté la basura. Es que pasaron varios días y ya también apestaba. Y no pasaba el camión de basura. Entonces tuve que dejarlo allá. Sí, sé que hice mal. ¿Cómo es posible que estés aventando basura en la pampa? Es que tengo... Es que hizo, mi mamá organizó una pollada, pues entiendan. Y hubo mucha basura que tuve que dejarla allá. Pero tuviste que haber previsto eso. Bueno, me podrían dar una idea de cómo solucionar el problema. No te preocupes, Isabel. Todos te vamos a ayudar a solucionar tu problema, ya que todos queremos vivir en un lugar donde no haya contaminación. Ya, chicos, vamos a recoger la basura. No, vamos. Es necesario tener conciencia sobre nuestros actos, ya que traen consecuencias. Cuidemos el medio ambiente.